Hello, Eli, how are you? Hello, teacher. Fine, ready the last class. Yes, me too. Qué calor hace. Yes. Too Eso. hot, too hot. El aire acondicionado, el cuadro, la. Ay, así es. No, eso debe ser súper caro. Sí. Más que todo mantenerlo. Sí, porque cada cierto tiempo tienen que darle limpieza, porque si no uno traga el polvo del que se le acumula. Y más la luz, ¿cuánto incrementan? Eso sí, también. No, ni modo, con calor. Por Dios. Esperar un par de minutos. Good evening, teacher. Hello, how are you, Juan? I'm fine, thank you. And you? Excelente, con calor, demasiado calor hace. Yes. Está queriendo llover y no llueve. Sí, very, very hot. Yes. Ya vamos a empezar. Les voy a poner una actividad. Vamos a empezar, ok. Identifican, dice complete. Complete these conversations, then practice with a partner. Vamos a completar, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, acá en la primera dice, what? Agregaron, what does your sister do? My sister, she is a nurse. Tratemos de completar. Le voy a aumentar. Ahora sí. Yes.
No se le ve una parte, teacher. A ¿Cuál? la segunda. Ah, Aquí. es cierto, Lado ahorita veo, pero. derecho, izquierdo. Thank you. Welcome.
Tell me when you finish, okay? Okay. B. My sister, she's a nurse. ¿Cuál sería la próxima? How does she like it? Oh, how does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it. ¿Cómo es la siguiente? Where does your brother work? Where does your brother work? Y sería at the airport. He is a Pilot. pilot. Oh, ¿cómo sigue? How does he like it? How does she like it? Yes, he doesn't really like it. ¿Cómo sería la número 3, la A? How do your parents like their job? No. Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? Where do they work? In an office in the city. Do you? ¿Cómo sería la cuatro? What do you What do? do they, what do you do? What do you do? Yes. What do you do? I am a student. I see. Igual, ¿verdad? How do you like your classes? They are really, they good. I like them a lot. Yes. Okay. Conversation. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School.
How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter. Now you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay? You see? Vamos a ver. Juan and Eli. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am teaching maths at Lincoln. It's school. Hey, Mom. I'm sorry. How do you like it? It is great. The students are terrific. How are things with you? No bad. ¿Dónde va? No, porque le pregunto, le dijo, it's great. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Uh-huh. No bad. I am up for fire now. Mm-hmm. You know? That's exciting. Exciting. Yes, but it is a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Excellent. Juan se mete en el papel. Siempre, teacher. Eso me llega. Irving and Omar. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am teaching my Lincoln High School. How do you like it? It's a great, the students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know? That is exciting. Exciting. Yes. Mm-hmm. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Muy bien, excellent. Suleiman, Tito? Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's very stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent, guys. Muy bien. Eso les queda a ustedes, mire, descárguenlo porque son bien útiles los manuales. Esto está en su plataforma. Mire, tenemos unos adjetivos. Tenemos boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un trabajo? Boring, easy, yes, dangerous, peligroso, ¿verdad? ¿Cuáles trabajos can we consider boring? ¿Cuáles creen? Officers. Yes, right. Office. Yes, maybe. When you have to read a lot, right? When you have to write a lot. Yes, it can be. Maybe at the library. No? En una biblioteca, ¿no crees que aburrido? Yeah. Yes, right. But you have to be on silent. En silencio. Es relajante, pero llega un momento que aburre, ¿verdad?
What else? What about at the musician, maybe? As a guide, right? As a tour guide, a musician. No sé, se me ocurre. Como un guía turístico en el museo. Yes. Yes, maybe, right? What about an easy job? None, right? Ninguno, creo yo. Todos tienen dificultad. Todos tienen una dificultad. Todos, definitivamente todos. Ser TikToker. No, porque hay que saber bailar. Es cierto, hay que saber bailar. Influencer también. No, ese debe ser estresante, va, porque imagínense que se están metiendo en la vida de uno. Debe ser bien feo. Sí. Que le estén opinando de lo que come, cómo respira, que el novio que carga, que la novia que carga, que el esposo que tiene, que le... Ni ese es fácil. Supongamos. What about dangerous? Firefighter, policeman, right? Policeman. Yes. Doctor, yes. Teacher. Sí. Con la ley crecer, dangerous. Ya no les puede regañar muy fuerte. Les voy a contar un chisme. Yo doy clases de tercero a sexto en un colegio. Y me dice un niño un día, la voy a demandar, me dice, por todo lo demanda uno. Y tercer grado está, dice, la voy a demandar, dice, no me hable así, no me esté amenazando. Ay, no, pobrecito los papás. Mire, qué difícil, es así como que... Yo no te estoy amenazándole, porque le dije yo, mira, siéntate, por favor, man. El tercer grado ya se imaginará, man. No se sientan jamás en la vida. Y le digo, siéntate, por favor, no me esté amenazando, me está amenazando, la voy a demandar. Y le digo a los compañeros, yo lo he amenazado, no, me... Por todo lo demanda uno, y ya entendí yo que es una forma de llamar la atención, pues porque él a rato ya anda haciendo broma de eso, te voy a demandar, va, pero yo digo, no, digo yo, qué extremo, digo yo. Ya ser maestro ya se volvió una. Dangerous. Bien peligroso, sí, porque usted no puede decir nada. O sea, todo es malo, todo es contra doble sentido, todo es me dañó la moral. Ay, me habló feo. Me habló feo, me gritó, me dañó. Y antes va como lo maltrataban a uno. Le quebraban las reglas en las manos. Todavía yo quiero ver los últimos años. Viví quizás, estaba bien chiquita, cuando todavía lo castigaban a uno. Yeah. Sí. Le daban reglazos a uno. O no lo dejaban sin recreo, ¿se acuerda? Bien. A la oficina. Hoy no, hoy usted no puede quitarle un receso a un niño. Jamás se puede hacer eso. Y un montón de cosas, va, y uno dice, sí. O sea, todos los trabajos son peligrosos. Imagínese que si usted trabaja en an office, ok, si trabaja como abogado or something, puede irse preso. O sea, hoy ya no hay trabajo así, como decir... Trabaja en un restaurante y de repente le echa algo que no debe y envenena a los comensales, está preso. Todo va. Todo genera su riesgo. Todo es young, dangerous, exciting. Difficult, todo va. Todos son difíciles. Solo eating, no, pero como no es trabajo. ¿Cómo no? A algunos les pagan por ir a comer y hacen videos bien chido. Que prueban el café o el vino. Sí, catadores, va, catadores de comida. Los críticos de restaurantes, va. De pupusas. Y eso que hacen es stressful. Todo. Yo creo que todo. Everything is stressful.
What about your job? Is it stressful? ¿Su trabajo es estresante, guys? Yes. Yes, why? Yes. A mí, porque me toca tratar con gente, entonces hay quienes, desde el más amable hasta el más. There are some people that you don't have to even breathe. O sea, solo con que uno respire ya le cae mal. Yeah. Sí. Yeah. Eso de tratar con personas es bien difícil. Bien difícil porque más si usted tiene un grado un poquito mayor, es así como que, y este no me va a mandar, vaya. Ya empiezo. Ya me imagino. But anyways, a musician... Guys, la otra vez yo les pregunté cuál era el ideal job for you. If you can choose another profession, si ustedes pudieran elegir otra profesión u otro trabajo así, pero quizás no quedarnos así como en las cuatro paredes, para que oficina, no, sino que, for example, musician, músico. No, ¿quién hubiese querido ser músico? ¿Irving? Irving creo que sí. No, no. No, le veo el estilacho de musician. Bien, bueno. No. Ajá. ¿Y quién así hubiese querido ser a policeman? ¿No, Ari? No. No, right. No. Not in El Salvador, right. What about photographer? ¿Fotógrafo? Maybe. Maybe, right? Yo no sé, los fotógrafos como todo hacen bonito, yo no sé si de verdad sacan tanto dinero de tomar fotos, pero algunos fotógrafos de aquí de El Salvador andan en lugares bien bonitos y viajando, ahí uno dice, no sé, fuera genial tomar fotos y tener una vida así. O soy yo la que veo mal, ¿verdad que sí? ¿Quién quiso ser bombero? ¿Quién quiso ser bombero cuando chiquito? A firefighter. Yo creo que todos. Everybody, right? Todos quisimos ser el firefighter. Yo quiero ser bombero. The firefighter or the doctors. Cuando éramos chiquitos sí queríamos ser policeman. Yes, police officer, yes. Police officer, firefighter, doctors, eran las más comunes, ¿va? Y jugar de mamá y papá, mom and dad. Yes. Yes. Juan se ríe, mire. ¿Cómo? Juan se ríe. Juan se ríe, cabal. Un sueño cumplido. Yo quería ser ladrón, porque se jugaba a los policías y a los ladrones. Es cierto, había uno de policías y ladrones, ajá, un juego. Sí, lo arrestaban a uno y lo llevaban a un cierto lugar, veí quedado. Hasta que otro lo llegaba a tocar, ya le daba salida para que volviera a correr. Exacto. Y ir a robar. Ah, y seguir robando. Yo quería ser un ladrón. Sí. Va, una de las preguntas que podemos utilizar dice, ask about a classmate. Do you have a job? Yes, ¿verdad? Everybody has job here. Todos tenemos un trabajo aquí. Yeah. Where do you work? So, todos trabajan en la misma compañía, ¿verdad? ¿Cómo contestamos? I work in. I work in. Si alguien viene y les pregunta, hey, where do you work? ¿Dónde trabaja? I work in. Ya contesto. El nombre de su empresa. What do you do exactly? ¿Qué es lo que haces exactamente? I am a teacher. ¿Sí? En el caso de ustedes, ahí puede decir qué es lo que es, pero qué es lo que hace. Is your job interesting? Es una yes no question, ¿verdad? Solo contestamos sí, yes or no. Is your job interesting? No or yes. What time do you start work? ¿A qué horas empiezas a trabajar? What time did you start to work? Vamos a decir, I start work at 8, 7, 6 a.m. o la hora que sea, ¿verdad? When do you finish work? ¿A qué hora, verdad? Eso significa como a qué hora, ¿verdad? En la noche o ustedes en la mañana que salen.
Esas son las preguntas más comunes en cuanto a job, ¿verdad? Mire, leamos esto. Dice, Lisa Parker has a job. She works as a waitress at night. Oiga, but she's really an actress during the day. The auditions for plays and television shows, her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Okay, during the day, she is an actress and at night, she is a waitress. Sí, una mesera y una actriz. What about video game tester? Esa sí quisieran ser la mayoría. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video game for 8 hours a day. No. And he gets paid for it. Johnny is a video game tester for a big video game company. Is it very boring? Never. John almost always wins. ¿Sí? Por decir así, un probador de video games. Si usted es adicto a los video games, sería un trabajo genial, ¿verdad? Yo lo hago gratis. Lo hago gratis. Dice, no, hombre, si le pagan mejor. ¿Qué pasa con el dog walker? Sí, un caminador de perros o ¿cómo se llama? Un paseador de perros. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. 20 perros al mismo tiempo. ¿En USA pagan eso, verdad? De USA, sí. Aquí no, aquí los pobres chuchos solo salen, ¿eh? Le voy a sacar a pasear el chucho, le voy a querer la vecina. No, si no está en la casa, ya va a regresarles. Pobre animalito, lo dejan a la deriva. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, writes homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. Hey, ¿por qué es mala onda con los maestros? Man, nunca tiene buen salario. Isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Yo creo que siempre todos los maestros decimos, no me pagan bien, pero es un trabajo bien bonito. Every teacher says that. Todos los teachers tenemos que decir eso. What do you trabajo, lo que me gustaría es que siempre se lleva trabajo a la casa. ¿El cuál? ¿El de maestro? El de maestro, sí. Sí. Es difícil porque, por lo menos, yo creo que dependiendo las edades, porque si usted trabaja con un poquito más grandes, usted los pone a hacer algo y usted califica o hace algo. Pero si son pequeños, en todo lo que usted califica, se le van de cabeza. Ese es el problema, dependiendo. Dependiendo de las edades, pero sí, bien difícil. Es bien complicado. Siento que tiene que tener una vocación, le tiene que gustar mucho, porque si no. Por eso yo tengo un montón de compañeros que, a pesar de la carrera, es así como que no, o sea, quiero trabajar, pero no voy a dar clase. A pesar de que la carrera es educación, ¿verdad? Yo renuncié, digamos así. Pasé un año dando clases, pero mejor me retiré. ¿Usted es maestro, Omar? No, pasé dando clases un año en computación. ¿Y renunció? ¿A qué edades le daba? Entre 12 y 16 años. Oh, Dios, es que todas las edades son bien difíciles. Y esas edades, yo creo que ahora las generaciones de ahora, se queda uno asustado de todo lo que hacen los niños y la mentalidad
y la astucia y las cosas que piensan. Y yo digo, padre, ni yo tengo esos pensamientos. Es increíble. Yo creo que, por eso le digo, es de verdad, más bien tener una gran necesidad. Porque es bien complicado. Deja uno la vida ahí. Which job do you prefer? De esos, dog walker, teacher, actress and waiter, o este, a video game taster. Video game tester. Sin duda, Irving. What about the others? Dog walker. Dog walker, muy bien. ¿De más? Video game tester. Video game. Eso. Dog walker. Bien, dog walker, right? Quizás es más, menos estresante el dog walker, creo yo. Y no, va, los perros no, no creo, ¿eh? Pero por lo menos sale al parque, pues. Respira. Something different. Eso lo vimos, ¿se acuerda del qué? A bus driver. Bus, what about bus driver, guys? If you have the opportunity, have you ever driven a bus? ¿Alguna vez ha manejado un bus? No. No, nobody. No. Acá en Santa Ana ya vi dos mujeres que andan manejando bus. Natudo. Ah, Natudo también. Aquí no, urbanos, urbanos de las de Santa Ana. Pero no. Ya andan en Natudo también, ¿verdad? Ah. Y mire que manejan súper bien. Y son más amables porque quizás como son mujeres, ¿va? Entienden más. No, los hombres ni siquiera se ha agarrado uno y siente uno que el cuello le vuela por allá. Nice. Me encanta eso, ver a esas mujeres ahí. What about hairstylist? ¿Alguna vez han trabajado de eso, cortado pelo usted? Una casa. Mire, antes, antes se acuerda que el papá le cortaba el pelo a los varones. Eso se acostumbraba, me acuerdo yo. Que todo te echaba el pelo, pero era bien común que con la tijerita, ¿vale? O la mamá le arrancara los pedazos de pelo, más que todos los niños. Es que antes no había lo que hay hoy, ¿va? Que, por ejemplo, como la mayoría hacía eso, como que se veía normal. En cambio, hoy en día hace eso uno y medio chichejeado, ya, Ya le hacen burla, ya cabal, ya es así como que es peso pluma. Bien saben cuál es el corte de peso pluma. Yo no sé ni quién es el cantante, pero por los niños lo he aprendido, que es un pelito así, va. Y peloncito de aquí. Corte peso pluma. What about farmer? Yo creo que es súper pesado, but I want to try. Yo me encantaría trabajar un día, una semana en una granja. Con unas cuantas horas, creo que ya no quisiera volver a trabajar de eso. Verdad, es ser bien horrible, va el trabajo. Sí, la hora de mediodía, nada. No, pero tal vez no en el campo, al aire libre, sino que, por ejemplo, que tener gallinas, vacas. No, andar no, chapeando, no, 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 eso no. Me arranco una pierna, quizás. Por tal le arrancaste de la pierna. Les voy a contar un chisme. Este, cuando yo estaba pequeño, en primero o segundo año fue, yo tenía un maestro de ciencias que él había estado en la guerra y a él le habían cortado su pierna. Entonces él tenía una pierna así de prótesis. Y una vez nos llevaron a un estero se llaman, ¿verdad?
a pescar. Y yo bien contenta que había agarrado un pescado, iba a jalarlo. Miren, me dijo, ya no jale que me está jalando la pierna. No. Mire, solo a mí me pasaba esas cosas, qué vergüenza. Hasta la fecha, nunca se me ha olvidado. Bendito Dios que era la pierna de prótesis, si no le arranco la pierna al hombre. A nadie le ha pasado eso, solo a mí. Ay, no, qué pena. Ya le había agarrado la prótesis al maestro. Para que se distraiga un ratito. La vivencia de la teacher sola a mí me pasa. ¿Se acuerda que vimos la food pyramid? ¿Se acuerda que vimos la comida? Yes, it's true. Vimos solo los tipos de comida, la protein, fruit, vegetables, dairy, grains. ¿Sí? Hablamos de lo que nosotros comíamos, que era eggs, meat, rice, chicken, rice, beans, potato chips, de todo, cream, cheese, yogurt, lettuce, carrots, broccoli, tomatoes, potatoes, strawberries, orange, apple, mangos, right? Elotes, corn, bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. También vimos los countdowns. Estamos haciendo un repaso. También vimos los countdowns, que eran aquellos que se pueden contar, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo un repaso. Cuando es uno y va, empieza con consonante, ¿cuál dijimos que utilizamos? Utilizamos la A. Si la primera letra es una vowel del nombre, entonces empieza con... No, me equivoqué. Me equivoqué, sorry. Si empieza con una vowel, el noun, entonces es un an. And. Sí. Y cuando empieza con una consonante, es un a. Y eso determina que es solo uno. ¿Sí? El A, que solo es uno. El A y el AN es solo uno. Ah, eso okay. Uso, utiliza para singular. ¿Sí? Usted puede decir, hey, do you want an egg? ¿Quieres un huevo? En español nosotros así decimos, ¿no? O le decimos, hey, do you want some egg? ¿Un poco de huevo? Yes, right, or no. Vamos a ver qué comen for breakfast. In the US, eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly. Yo creo que se parece un poquito más al del USA, ¿verdad? El desayuno de nosotros se parece un poco más. Solo que el bacon no mucho, ¿verdad? Muy caro. Ni la mantequilla, ¿right? Ni el jam, jelly. No, jalea, tampoco. El jelly, el jam, jamón y jalea. No mucho, ¿verdad? Aquí es beans, eggs, cheese, cream, o lo que sobró de la cena, mentira. No, right. En Japón, fish, no, right. Fish, rice, soup, pickles, green tea, no, ninguno. Next. And what about Mexico? Eggs, beans, tortillas, fresh fruits, sweet bread, and coffee with milk. Esa es la falsa, ¿va? Los mexicanos taco y carne comen en la mañana. ¿Se acuerdan de los adverbs of frequency? Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Always, 100%. Usually, ahí va, ¿verdad? 85 creo que dijimos, ¿verdad? Often, 70 creo que era. Sometimes, 50, ¿verdad? Algunas veces. Hardly ever, casi nunca. And never.
Vimos eso también, de lo que se comía para la buena suerte en Navidad. Los sports in season también vimos. Mira esas preguntas. What sport do you play, guys? Soccer. I play soccer. Who do you play baseball with? ¿Con quién juegas? I play baseball with my mother, for example. Me? With my friends from work. Where do you play? ¿Dónde? How often do you practice? ¿Qué tan a menudo practicas, right? Once es una vez, twice es dos veces. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Vimos el can también, que era por ability. En ese caso es for ability, ¿ok? ¿Qué habilidades tienen, guys? Can you sing? ¿Pueden cantar? No. I can't. ¿De qué? ¿Usted puede, Irving? I can't. Ah, no, no puede. ¿Quién puede cantar? Que nos cante. Ah, solo en la ducha. Ah, okay. What about dance? Can you dance, guys? ¿Pueden bailar? No, I can't. No, I can't. Me neither. Ay, nunca, nunca, nunca practiqué. Lo único quizás que bailé fue hacer eje en séptimo grado. Y yo ni lo hice bien. Can you fix a car? ¿Puedes reparar yes, I carros? Can. I can't. All right. Yes, I do. Excellent, Irving. Okay, do you play the piano? No, I can't. All right. Creo que nunca he tocado uno tampoco. Ni así va. Por encima. Can you play the guitar, guys? No, I can't. No. Muestra y botón que no tenemos vida social, ¿verdad? Eso lo hice todo. Can you cook? Yes. Eso. ¿Y los demás? No, I can't. No, I can't. Ni el huevito, hasta el huevo les queda. Maruchan. La Maruchan. Maruchan. Y le queda cruda la Maruchan. Ese es muy bonito, ¿ok? Yo les recomiendo que lo descarguen, que se queden con el manual ese. Está bien bonito para que practique. Si de repente es así como que no tiene que hacer, ¿verdad? Y tiene sueño, mejor estudia, mentira. ¿Terminaron todos la plataforma, guys? Yes. Yes. Muy bien. Muy bien. Yes. Okay, guys. Before finish the class y el curso, ¿ya? Ya se terminó el curso. Como nada. Antes que pase a lo siguiente. Do you have any question? I don't have any question. Thank you, Tito. No question, teacher. No question. In the exam. Para el examen, sí. No, mentir. Okay, I have some questions for you. Guys.
If you have the opportunity to change something, what would it be? ¿Qué sería si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar algo? Think. Usted va a contestar, I would like to change. Me gustaría cambiar. I'd like to finish the career. I would like to finish the career. Me hubiera gustado. Excellent. Ok, muy bien. It's hard, right, Irving? When you have family, it's really hard. Yes. Yes. A veces uno dice, quisiera hacer esto, pero es bien difícil. Ya es bien difícil y no es cuestión de uno ser malintencionado o pensar mal, pero ya con familia, ya la vida es bien diferente. Primero, no te alcanza el money, right? Money, you don't have enough money. And the time. No, right? Difficult, nice, Irving. Yes. Primero Dios, algún día, ya va a crecer la nena. Yes, yes, maybe. Y rápido pasa el tiempo. Ajá, Juan, usted iba. I like a motorcycle. Yo, corte, no. Me gustaría I would like to buy a motorcycle. Yes. No, eso no, Juan. Bien. Love bueno, yourself, ámese, no. Tú es quebrajado después. No, al andar con cuidado, no. Yo creo que las motos son bien peligrosas. Perdón, yo siento que el detalle tal vez no es la cultura que nosotros tenemos del no respeto. Entonces, por eso siento yo que se vuelve complicado andar en una motocicleta. Sí. No es tanto el no saberlas usar o no tener precaución el que maneja, sino que somos intolerantes y en una cultura bien intolerante. Entonces, por eso mismo es que... Y sufre el más vulnerable, en este caso el de la moto. Yes. Caso cerrado, Juan. Sí, ya me ha pasado que a veces me han rebasado en, por decirlo así, en trabazón, solo por meterse adelante. Uh-huh. ¿Sí? Así somos. Bueno, yo no manejo, pero así somos. Yo creo pero que si manejara tal vez. La perspectiva. Ahí se pita la respectiva. Eli. I would like no como no perder tanto. No sé cómo se dice. I wouldn't. No perder tanto año, ¿cómo decirle? Uh-huh. Sin estudiar. No sé. Vamos a utilizar spend. I wouldn't like to spend a lot of time studying, podemos decir. Muy bien, thank you. Omar. I would like to have finished system engineering. Excellent, okay. Tito? I would like to more practice ping pong when I was young. Ah, nice. Excellent. Suleyma? Thank you, teacher. I would like to change the university. The what?
I would plan to change the university. Okay, excellent, guys. You see, guys? Nice, okay? Guys, thank you for everything, okay? Study very hard, okay? Maybe next course you will be with another facilitator. Probablemente van a ser con otro facilitador, okay? Try to study, ask a lot, pregunten, participate as you did it, okay, in this course. Como usted lo hizo en este curso, participe mucho. Thank you for everything. Porque a pesar de que no tenían la cámara, siempre estuvieron pendientes, atentos. Y thank you, guys. Take care. God bless you, right? What happened, Ellie? Are you crying, Ellie? It was a pleasure. My pleasure, guys, okay? Nice to meet you, okay? Un gusto haberlos conocido. Thank you a lot for being here, por aguantar a la teacher. Una vez, no sé si les dije, andaba mala del estómago. Sí, yo creo que les dije. No. O no sé. No les dije, ¿va? Pero hubo una tarde que me conecté muy mala del estómago. Mala, pero hasta las manos tenía dormidas, literal, de la deshidratación. Y thank you, o sea, thank you, porque yo sé que de repente uno se conecta un poco así, ¿verdad? Down. Y thank you for everything, for support me, por apoyarme todo. Thank you, guys. I appreciate that, okay? Y continue. Thank Trata you de continuar, you. Échele ganas. Uh-huh. Échele ganas, porque ya para los adultos la vida es más difícil, pero usted... focus, enfocado en lo que usted quiere, en aprender otro idioma, no se desespere que quiere correr, es un día a la vez, y si se lo olvida, pues vuelva a estudiar, así es. Sí. ¿Eh? Thank you, guys. Thank you, teacher. Thank you for teaching us. Thank you. Ajá, thank you for teaching us, okay, por enseñarnos, así es, thank you for teaching us. No, no me vaya a poner esa foto, Juan, por favor. El Juan. De broma, Juan, no se preocupe. No, thank you, guys. Bye-bye, see you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, bye, see you, teacher. See you. Bye-bye, take care. Oh.